Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de razonamiento matemático. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: Julio entró a una librería para comprar un libro de matemática cuyo precio era 201 soles. Al no contar con dicha cantidad, le ofrecieron un descuento de 8A más B menos M más 5 soles. Si encontraba su valor, digamos, si encontraba su valor en la siguiente igualdad, esto de acá. Entonces, si Julio compró dicho libro con ese descuento, ¿cuánto pagó? Lo primero que hay que hacer es hacer una descomposición polinómica de esta expresión de aquí. Claro, lo que pasa es que acá nos dice, por ejemplo, m606 y en base 7. Entonces, ¿cómo se descompone polinómicamente? Lo primero es que se toma el primer valor, digamos 6, se multiplica por la base, se toma 7 a la 0. Luego se va sumando así el otro elemento 0 y se coloca la base, siempre la base, checa 0 a la 1, 7 a la 1, después va así, ¿no? Digamos más, el otro será 6 por, digamos, 7, si acá era 0, 1, 2, y finalmente acá será, digamos, 7 a la 3 por m, digamos, ¿no? Entonces, al operar todo esto, como acá es 0 no hay problema, operamos. Vean ustedes, digamos esta expresión de acá. 343m más 300. Lo mismo hacemos acá, pero la base es 8. Entonces ya no vamos a, digamos, a poner 7 al cubo, etcétera, sino 8 al cubo. Entonces acá al operar, al reducir nos queda esta expresión, 65 por 8a más b. Listo, a eso se llama descomponer polinómicamente. Luego, como tenemos esta expresión de aquí, hay que ponernos a analizar, claro, porque este número termina en 3 multiplicado por m. El otro termina en 0, que es 300. Ahora, 65 multiplicado por cualquier número va a terminar siempre en 5. Vean ustedes. Entonces, al analizar esto de acá, 3m termina también el otro número en 0 al sumarlo y el otro termina en 5. Entonces, recuerden ustedes que hay un detalle muy importante. Acá nos damos cuenta que el valor de m tiene que ser 5. Claro, para que sea un múltiplo de 5. Termine en 5, digamos, ¿no? Y cumple, porque ese valor de m, el de acá, tiene que ser menor al de la base. La base era 7, m menor a 7, m es igual a 5, cumple. Entonces, a partir de eso, nosotros nos damos cuenta que el valor de m vale 5, lo reemplazamos acá. Operamos y nos sale esta expresión de aquí. 31 es igual a 8a más b. Listo. Ahora, tenemos esta expresión de aquí. Entonces, a esa expresión, lo que hacemos simplemente es sumarle menos m y recuerden ustedes que m vale 5, es decir, menos 5 y más 5. Eso es 0, no alteran nada, digamos, la solución. ¿Por qué hacemos todo esto acá? Eso es igual a 31, porque todo eso es justo lo que nos pide el problema. Eso es 31, entonces la respuesta será el descuento que paga el Julio será 201 menos 31, restamos y nos sale 170 soles, la respuesta de la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Un simulacro presencial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realizó el MA, que es una línea MA, de febrero de 2017, digamos, y su código para hacer el pago respectivo del banco fue este de aquí. Sí, nos dan esta condición y además nos dan esta otra condición, calcule la suma de las cifras de la suma del código para el pago al banco y el día que se realizó ese simulacro. Bueno, lo primero, tenemos que, digamos, que ver. Primero, lo primero es esto de acá, esta condición, 10A más BC, digamos, es igual a 10A y digamos más B, ¿no? Entonces, le damos forma, simplemente uno pasa a restar, el otro para allá, a sumar y listo, nos queda esa expresión 10A menos 10A, 10AC, perdón, menos 10A es igual a B menos BC, factorizamos y nos queda esta expresión de aquí, vean ustedes. Entonces, ahí hay un detalle. Al analizar esta parte de acá, si c fuera igual a 1, obviamente reemplazamos ahí, nos queda esta expresión de aquí, que 10a más b es igual a 0 y es contradictorio, es decir, no vale 1, digamos, ¿no? Ahora, en el otro caso, digamos, si c valiera 1, bueno, en el primer caso, perdón, era menos 1, acá es 1, nos queda 10a justamente más b es igual a 10a más b. Entonces quiere decir que sí está cumpliendo. Claro, entonces c es igual a 1.
Luego, como C es igual a 1, ¿qué tenemos nosotros? Esta expresión de aquí. Entonces vean ustedes, AB está ahí por 11, porque C y C es 11, y nos da esto de acá, MN1D. Entonces, como está multiplicándose por 11, entonces nosotros nos damos cuenta de algo importante, que AB vale 92, acá es 11 igual, y el otro número es 1012. Entonces ya tenemos los valores de MN y A y B. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Luego nos dice, ¿no? MA, es decir, el valor de acá, más toda esta expresión de aquí, ahí está, será igual, reemplazamos los datos, nos sale a 9536. Ahora nos pide sumar estas cifras, sumamos estas cifras y nos sale 23, la respuesta será la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Un bibliotecario pretende embalar libros en cajas del mismo tamaño, pero al embalar ya sea de 5 en 5, de 8 en 8 o de 15 en 15, siempre sobran 3. Pero al embalar, digamos, de 11 en 11, no sobran libros. ¿Cuántos libros se tienen como mínimo? Bueno, lo primero, n es el número de libros y nos dice cuando es de 5 en 5, quiere decir que es un múltiplo de 5 más 3, sobran 3. Será igual a un múltiplo de 8 más 3, múltiplo de 15, porque dice de 15 en 15 y siempre sobran 3. Entonces hacemos el mínimo común múltiplo de estos tres números de 8, 5 y 15 y siempre más 3 y nos sale 120 más 3. Y además tiene que ser esta suma múltiplo de 11 y debe ser mínimo. Entonces buscamos los valores para, digamos, 120, ¿no? 120 por 1 será 120 y más 3, pero tiene que ser a la vez múltiplo de 11, no cumple. Por 2, 120 por 2 y sumado más 3 no cumple. Por 3 sí cumple porque nos sale 363 y esa será la respuesta porque nos pide lo mínimo. La respuesta será la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. María le hará una fiesta sorpresa a su papá que cumplirá tantos años como la suma de las edades de María y su hermano. Ahora, si A y B van a ser las edades de María y su hermano, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Hay que darnos cuenta de algo importante, que nos dice si los números que representan las edades en años de ambos hermanos cumplen las siguientes condiciones. Vamos a ver. El producto de ambos números es 1599, es decir, A por B es 1599 y ya está. Si ambos números son divididos entre un tercer número positivo, vean ustedes, es decir, tanto A como B divididos entre un número, los cocientes serán 4 y 5. Ahora, obteniendo en el primer caso un residuo máximo y en el segundo un residuo mínimo diferente de 0. Bueno, que C sea el tercer número. Al dividirlo entre 4 será, por ejemplo, 4C más C menos 1. Y en el segundo caso de B será justamente 5C más 1, 4 y 5. En el otro caso, que puede ser 5C menos 1 y 5C más 1. Claro, porque estamos usando las condiciones que nos pide el problema, digamos, ¿no? Un residuo máximo, un residuo mínimo diferente de 0. ¿Cuántos años cumple el papá de María? Bueno, al trabajar con estos datos, tenemos dos posibles condiciones. Reemplazamos el primer dato, claro, que justamente la multiplicación de ambos números sea igual a 1599. Entonces, hacemos eso. Hacemos en el primer caso, por ejemplo, este de acá y este de acá. Lo multiplicamos y el producto va a ser 1599 y coincide porque C es igual a 8. Luego, reemplazamos el valor de C ahí y nos damos cuenta que A es igual a 39 y B es igual a 41. La suma de estos dos números será 80 y esa es la edad del padre de María, que es lo que nos pide el problema. La letra A será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dios le comprará para el cumpleaños de su hija Sandra cierto número de globos que equivale a la cantidad de divisores positivos que tiene 2n a la n más 4. Si se sabe que 648n tiene 334 divisores positivos no primos. ¿Cuántos globos cumplirá Julie para ese día? Bueno, lo primero es esto. 648n, ya está. Factorizamos, digamos, los exponentes de 648 es 2 al cubo por 3 a la cuarta, por n multiplicado a la n. Bueno, ese n multiplica cada elemento y ahí tenemos este elemento de acá. Luego, la cantidad, digamos, de divisores es justamente... Es una fórmula, claro, porque acá tenemos
3n se suma, 3n más 1 multiplicado por 4n pero más 1. Ahí está. Esa multiplicación será igual, la cantidad de divisores será 334, porque nos pide los no primos, más 2. Entonces será 336. Toda esa multiplicación igual a 336. Operamos y n nos sale 5. Como n nos sale 5, en esta parte de acá reemplazamos el valor y justamente nos sale 10 a la 9, que es justamente así, 2 a la 9 por 5 a la 9. Entonces la cantidad de divisores en ese caso, recuerden ustedes como lo hemos hecho antes, 9 más 1, 10. 9 más 1, 10, multiplicamos y nos sale 100. Por lo tanto, Julie comprará 100 globos. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Peter tiene como tarea de matemática dibujar tantos triángulos isósceles posibles que tengan un área de 12.376 centímetros cuadrados. Y la base es, digamos, del lado diferente. Además, las medidas de dicha base y su respectiva altura son números enteros de centímetros. ¿Cuántos triángulos dibujará Peter para cumplir la tarea? Bueno, lo primero es la base es B, la altura H y el área es una fórmula, base por altura entre 2. Ya está. Ahora, luego, el triángulo de base 13 y la altura 7 es diferente a uno de base 7 y altura 13. Claro, es muy diferente. Ahora, algo importante acá. Recuerden ustedes que todo esto tiene que ser igual a esto, esta fórmula. Entonces, este 2 que está abajo pasa a multiplicar. Ahí está. Entonces tenemos así, ¿no? B por H es igual a toda esa cantidad. Claro, y al hacer eso le damos forma. Vean ustedes a todo esto de acá. Y justamente nosotros nos pide la cantidad de divisores de esta parte. Claro, acá es más fácil porque acá es 1 más 1 es 2. Acá es 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Aquí es 4 más 1 es 5. Multiplicamos eso y nos sale 40. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Don Jesús tiene ahorrado en el banco 37.800 soles. Le dice a sus hijos Mario y Tulio de 9 y 7 años de edad respectivamente que si determina correctamente la suma de los divisores positivos del número en soles que tiene ahorrado, los divisores deben ser múltiplos de edad de Mario, pero no de la edad de Tulio. Le dará al mayor, digamos, 30 entre 31 ava parte, digamos, ¿no? Y al menor el resto en soles. ¿Cuánto recibió Tulio luego que cumplieron el pedido de su padre? Bueno, primero es esta cantidad, ya que darle forma, que le damos forma, no, que este número. Ahora, nos dice que sea un múltiplo de 9, pero no de 7. Claro, entonces nos vamos, nosotros de esta cantidad eliminamos el 7 y justamente, claro, nos quedamos con esto de acá, vean ustedes, múltiplo de 9, ahí está, pero no de 7, eliminamos el 7 y nos queda todo este número de acá. Listo. Luego, ¿qué hacemos? La suma de divisores de esta cantidad. Claro, y esa es una fórmula. Claro, este 9 se queda ahí multiplicando. ¿Cuál es la fórmula, digamos, no? Acá es 2 a la 3 más 1, 4. Toda esa cantidad menos 1. Y abajo entre 2 menos 1. Multiplicado por igual acá. Acá es 1, 3 a la 1 más 1 es 2. 3 menos 1 entre 3 menos 1. Es una fórmula, simplemente. De suma de divisores. Aplicamos la fórmula, nos sale digamos, este producto. Y algo importante, nos dice el problema, que esta cantidad es 30 entre 31 de la suma de divisores. Lo que nos queda, recuerden ustedes, 30 entre 31, lo que nos queda es 1 entre 31 de esta cantidad. Reemplazamos esta cantidad y justo 31 se elimina y nos queda 540, que es lo que va a recibir Tulio. La respuesta será la letra C. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.